Como sabéis, estoy con la Liga Master, que es el modo eh, que más me gusta. Jugando partiditos, algunos los he grabado, otros, bueno, pues los voy jugando poquito a poco y vamos avanzando en el tiempo, ¿vale? Como veis ahí en la tabla, eh, bueno, llevo dos segunda temporada con el Sporting de Gijón, con jugadores de país de inicio, con esos jugadores de valores mínimos, fichando, consiguiendo el ascenso, y estoy cuarto con 36 y puntos. Eh, complicado llegar a la tercera plaza pero bueno hay puntos todavía y bastantes bastantes partidos vale eh, me ofrecieron varias selecciones y estoy con la selección de ecuador en la bueno el tornadito eh, complicado complicado no no se me están saliendo buenos partidos pero bueno ahí estamos bien la cuestión es que eh, se me ha ofrecido varios puestos al acabar la temporada ahí lo veis tanto el bilbao Cruzeiro, el nela y el atlético de madrid vale si quisiera cambiar de equipo y bien una vez que acabo bueno que, que me llegó todos estos eh, me fueron llegando y hoy es el último día para decidir pues bien voy a decidir eh, fichar por el un grande por el atlético de Madrid, ¿vale? Por el Atlético de Madrid, eh, de las ofertas, eh, porque con el resto, bueno, también tenía dudas en el Bilbao, pero el Atlético de Madrid. Lógicamente, eh, yo empecé, ya estamos en la segunda temporada, eh, dos temporadas con, con la Liga Master y bueno, el juego ha ido fichando unos, fichando otros, descartando, y vais a ver la lista de jugadores que tiene eh, después de esos dos. Lógicamente, no ha habido esos movimientos reales que hubo. Sigo teniendo a Godín, sigo teniendo a Rodri, sigo teniendo, bueno, eh, a Griezmann, lo sigo teniendo. Y se me suman jugadores eh, como, como lo veis, eh, ya veis, Milner, jugadores, Kalini sigue ahí. cuando lo vi digo, no me lo puedo creer, sigue estando Felipe Luis. Está Payet ya lo veis, jugadorazos, con buenas valoraciones, Lemar que sigue ahí. Pero porque, como os digo, eh, es una simulación y después de dos temporadas, pues bueno, en el mismo juego va haciendo fichajes, descartes a uno a un equipo o a, un, o a otro. Y es lo que voy a decidir, vale, voy a aceptar la oferta. Lógicamente, eh, tengo hasta el 31 de diciembre para cambiar de opinión, pero lo confirmo. Contrato acordado. Y mientras seguimos disfrutando, como digo, sigo disfrutando, esto te confirmará oficialmente como director del Atlético de Madrid. Ahí está. Después de dos temporadas con el Sporting de Gijón, con jugadores del PES, jugadores del PES, jugadores de valores mínimos, los iniciales que te dan, ahí está. Los iniciales que te dan... Lógicamente elegí, como sabéis, los que seguís un poquitito, elegí a Griff. Valores mínimos, ¿eh? 60 y pico, 69, subiendo gente de la cantera. Y bueno, pues he decidido fichar por un grande, por el edificio de Madrid, ¿vale? ¿Qué estilo de juego quieres jugar esta temporada? Lógicamente, bueno, lo que queda de temporada, ¿no? Estamos ahí, terceros, límpico, de deportividad, quiero, dar, quiero que los jugadores jueguen con intensidad, esa es mi forma. La intensidad es la clave para mí, ya sea atacando o defendiendo, hay que, que eh, dejarse el alma, el espíritu y la técnica tienen su importancia. Pero no debemos olvidar que el fútbol es un eh, deporte de contacto, el partido, es una batalla y no hay sitio para los jugadores que no estén preparados para entregarse al máximo y tejarse la piel. Pues ahí tenemos. Ahí está. Me quedan eh, jugar. Bueno, tenemos que mirar las negociaciones, la estrategia, lo voy a mirar ahora. El sí. calendario, me quedan todavía partidos, ya veis. Eh, tengo primero traspasos, tengo que ver a ver si hay algo de dinero. Tengo todavía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigo la copa el rey. 11. Ahí lo veis que tengo eh, también el campeonato europeo de clubs. 12, os digo que tengo, todavía tengo posibilidad de, bueno, de, de conseguir liderato y de estar arriba, ¿eh? Vamos a ver dirección de equipo. Bueno, primero negociaciones. así. Tengo curiosidad. Vale. Equipo filial, a ver qué tenemos. Eh, vamos a ordenarlo. Eh, por valoración general. Eh, ascendente. No, al revés. Al revés. Eh, descendente. ¿No tengo nada? No tengo nada en el filial. Ahora mismo no tengo nada. Bueno, supongo que mi equipo, negociaciones, vale. Eh... Esos jugadores de valores mínimos, negativo. Esos son los valores que yo inicié con, con el Sporting de Gijón en ese inicio, ¿vale? En ese inicio. En ese inicio negativo. No va a ser que no. Vale. ¿Qué más tengo? ¿Tengo uno más? Bueno, tengo a Dan que lo voy a mantener, lógicamente. Eh... Ese tercer portero tampoco. Vaya, que todavía voy a... Con dos porteros tengo bastante. Vale. Vale, delantero 76. Vale, bueno. Y ahora voy a mirar, voy a probar otra cosita, ¿vale? Voy a probar otra cosita. La dirección de equipo, la estrategia. Eh, vemos, voy a ver cómo están. Uh, vale. Medio centro defensivo, media punta, dos interiores. Vale, vale, vale. Bien. Bueno ahí. Para buen relevo también con, con Patey. Valle en media punta, buen relevo también. Buena ahí. Vuelve buen del izquierdo, bueno, voy a dejar a Hernández, pero eh, lógicamente tendría ahí un buen Jiménez 86. es al que voy a poner. Por Savic, Jiménez con Godín. Sabic, bueno, un momento dado. Bien. Tampoco nada de aguará. Nada, de lo que hay, de lo que hay. Eh... Bueno, a Sergio Camillo también lo voy a descartar. Y de lo que hay lo dejaría. Lo dejaría. Eh... Vamos a ir un momentito a las fichas. Ah, y tengo que mirar también el tema de eh... la estrategia. ¿Dónde lo tengo? Eh, ahí arriba. Tengo presupuesto. 91 millones. Quiero mirar una cosita, ¿vale? Quiero mirar una cosita. A ver si hay manera. Antes de mirar la dirección de equipo de estrategia. Vamos a jugar. Formación, bien. Esto está. Mantener formación. Vale, apoyo. Bien. Instrucciones de defensa, presión a la frontal. Zona condición por abajo. Conservador. Agresivo. Conservador, línea de defensa. Tira de filas, vale. Avanzadas. Centro salaria. Línea trazada, bien. Y. Eh... Mm... Delantero liberado. Delantero liberado. Ensanchar campo, sí me gusta. Con los dos interiores que se incorporarán al ataque. Una vez que. Vale. Y ataque centro salaria. Mm... No lo veo muy. No lo veo muy. Me gusta, me voy a jugar más con el Tikitaka, ¿vale? Para jugar más rápido y ofrecerse. Tikitaka, ensanchar la línea de defensiva atrasada y delantero liberado. Para que esté siempre pegado a los centrales. Y bueno, momento de dar un balón largo, bajar el balón. Vale, eso por un lado, La tácticas. Vale. Creo. Creo que estamos en periodo de. Eh, no sé si estamos en periodo de primer día de traspasos. Vale. Y voy a jugármela algo. Eh, como sabéis, el tema de traspasos, el tema de traspasos que tengo que ver en eh, oficina director, no. Vamos a ver. Lista jugadores, no, dirección de equipo, negociaciones. En el tema de traspasos, con bueno, filial, ya lo hemos comprobado. Vale, nada, son todos. Supongo que cuando acabe la temporada ya te van a llegar eh, muchísimos jugadores conocidos. Me acuerdo el año, alguna vez que me salía Toti, con 16 años, eh, Valdés, Víctor Valdés, el portero. Vale, en búsqueda avanzada. Eh, en búsqueda avanzada. Eh, ordenar. Vale. Me deberían de salir, me deberán salir los dos. Voy a intentar. Eh... Lo que pasa es que no sé cómo vendrán. Eh, voy a intentar. Me deberían de salir o oh, no esperar. Búsqueda avanzada. búsqueda avanzada porque eh, me han salido dos leyendas vale Padre, no hace sé nada me han salido dos eh, leyendas y podría ser fichados a ver si me, me, me deja podrían ser fichados vale lo cuestión es tener pasta claro y ahora que he fichado me salió el otro día maradona bueno me salió me lo dieron y a ver si me sale ahí lo tenéis Madro maradona con 24 años vale eh, solicitar, lógicamente tengo 91 millones. ¿Y eh, cuánto tengo de salarios? No lo he mirado. Está la cuota traspasos eh, con 55. Me gastaría, bueno, pues un poco más de la mitad. Y el salario con 14 millones, ¿vale? Lo que mm, miraría si entrara 14 millones de, no sé cuánto tengo de sueldos, 14 kilos. No tengo el sueldo. Ni lo he mirado. Ni lo he mirado. Ni lo he mirado. Eh... ¿Dónde miraría yo lo de eh... No. Balance del blue. Menos 135. Salario normal. Ingreso de transmisión. Vale. Lo que pasa es que si él me aceptara. Si él me aceptara, lo que tendría que hacer sería eh, sería soltar algún delantero. Sería soltar algún delantero, vale. Sería soltar algún delantero. Así de fácil. No. No es más. No es más que soltar algún delanterito. O sea que... Mmm, lo voy a intentar. Yo creo que lo puedo intentar eh, El problema Que lo tengo que hacer ya Porque me cobra 14 Y se me pasa Entonces tengo que o despedir O soltar eh, Vamos a ver No, lo que hace es negociaciones Para que se me sume un poquitito Y pueda fichar a Maradona Bien, lógicamente tengo Varios jugadores aquí y tengo que decidir, ¿vale? Lógicamente tengo muchísimos centrales. Tengo a Godín, tengo a Jiménez, eh, Hernández podría jugar también. Tres, cuatro Sabix, cinco, seis, siete, tengo muchísimos, ¿vale? Tengo muchísimos. Si lo despido, ¿cuánto rec recupero? cuatro 374.000, vale. ¿Cuánto recupero el salario? Recupero un milloncito, vale, vale. Para fichajes son 55 y cobro un salario de 14, vale, para tener a Maradona. Bien, el otro central... Negocia... Negociador. Ah, lo quiere, ¿no? No. ¿Puedo despedir? No los puedo despedir. No los puedo despedir. ¿Cómo es posible que no los pueda despedir? Vale, si si lo... algunos sí si les puedo despedir, otros no. Claro, depende de lo que le. le... Vamos a despedir a otro de los centrales. Es un milloncito, pero recupero sueldo: Dos millones. Bien. Me pongo 89, no pasa nada. El presupuesto por fichaje son 55 que me pide para. Y el presupuesto, el presupuesto salarial. Vamos a ver si soy capaz. Ya son 16 de presupuesto salarial. Y tendría nada más y nada menos que maradona. Eh, tengo Becan también ahí, pero de momento voy a tener que eh, aguantar. Negociaciones. Eh, Búsqueda avanzada. Buscar. Vamos a ver si es capaz. Si soy capaz el juego. Si me deja ficharlo. Como veis, cuatro traspasos: 55E. Eh? 14 millones. Salario anual. Lógicamente puedo aumentar 15, 1 más, 17, no, lo voy a dejar así en 15.900, apuraría al máximo. Cuota traspaso. Eh, se, se muestra. Su club se muestra receptivo, ¿eh? Vamos a poner un poquito más. El jugador ve, ve nuestro club con buenos ojos. Eso debería darnos una buena margen en las negociaciones. Vale. Contrato. 3 años. 4 años. Vota restricción. Prima por partido. Iniciar negociaciones. Esperando respuesta oficial. Vale, hay que pasar para adelante. a mirar a ver qué nos contesta hombre ponía receptivo y el club dispuesto a venderlo mensajes bueno hay varios eh, varios eh, temas vale 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 nada calendario de enero negociaciones con, con, con algunos de los jugadores pero de momento hay que eh, esperar este no hay que esperar. A la contestación vale, lo que va a añadir a los jugadores listados y así echo un vistazo ahí. Vale, este es el otro, no sé por qué está ahí. Ya veis los valores y todas las habilidades que tiene. Eh? Pues nada, toca jugar eh, a un partidito y esperar un poquitito eh, a ver la posibilidad de que pueda eh, vamos a grabar Maradona, tanto el club como él había recepción, subí un poco la cuota y tendría Maradona, eh. Quizá tenga que descartar algún jugador más, pero bueno. De momento, de momento, eh, ahí estamos. Pues nada. ¿Qué os parece? Miraremos a ver si en los siguientes partidos, después de los siguientes partidos, eh, la decisión. Si no, lo que puedo hacer es descartar un par de jugadores más, intentar subir un poquitito más eh, la cuota, el sueldo, y trabajar un poquitito con, con, con ese balance, ¿vale? Pero bueno, ya con lo que puse de, de un dinero como el otro, tanto el club como, como Maradona había eh, bastante recepción por por venirse al, eh, al club. Bueno, os espero en el siguiente vídeo. Con la resolución de Maradona, a ver qué decide. jugador que me salió el otro día en la Liga Master, en la Liga Master, sí, en My club. Y que tendría el Atlético de Madrid a Maradona, ¿eh? con 24 añitos. Que no sería, vamos, ningún mal refuerzo. Quizá el mejor refuerzo que se puede tener arriba para intentar jugar el liderato y empezar a entrar en Europa con fuerza. Un saludo, os espero en el siguiente vídeo con más pes. Adiós, chao.